Bueno, me alegra estar con ustedes de nuevo para continuar nuestro estudio del Antiguo Testamento en el módulo 2 de Catalyst Missions. Y en esta sesión vamos a continuar estudiando un resumen, un panorama del Antiguo Testamento en los profetas menores. Entonces déjame orar y luego vamos a continuar. Muchísimas gracias, Padre amado, mi Señor, por este día, mi Señor, por a tu palabra que podemos estudiar y de que podemos aprender y, mi Señor, en que podemos encontrar las respuestas para nuestras vidas, especialmente, mi Señor, la respuesta a la pregunta, ¿cómo puedo ser salvo? Gracias por Cristo y por la revelación de Dios que tenemos en Él y la salvación que tenemos en Él y, mi Señor, la esperanza que tenemos en Él. Ayúdanos a entender tu palabra, mi Señor, y aplicarla correctamente a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para ubicarnos un poco aquí en nuestro estudio del Antiguo Testamento, yo quiero que ustedes sepan que estamos entrando en la sección que se llama los profetas menores. Ya hemos pasado los primeros 17 libros de la Biblia que se llama la historia del pueblo de Dios. Ya hemos hablado de eso. Hemos estudiado los libros de la literatura de sabiduría de Job a Cantares, que da sabiduría para los reyes de Israel, pero prácticamente y generalmente para todos nosotros. Y también hemos hablado de los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Y ahora estamos entrando en esta sección que se llama los profetas menores. Pero yo no quiero que ustedes se confunden por causa del nombre de la sección, porque los profetas menores no indica que esa sección es de menos importancia. Es que esos libros son más cortos de los profetas mayores, como Isaías, Jeremías, y por eso se llaman los profetas menores. Pero bueno, ellos tienen un mensaje muy importante para nosotros. Si pudiéramos resumir todos los profetas menores así, estos profetas son el comentario de Dios sobre la historia de Israel. Yo quiero decir eso de nuevo. Estos profetas representan el comentario de Dios sobre la historia de Israel. No solamente los profetas menores, pero también los profetas mayores. Porque, como hemos discutido en otra sesión, los profetas representan a Dios hablando a su pueblo mayormente. La literatura de sabiduría, como los Salmos, representa al pueblo hablando a Dios. Entonces, lo que tenemos aquí en los profetas es el comentario de Dios. Y pudiéramos resumir los profetas menores específicamente bajo cuatro temas principales: pecado, juicio, misericordia y la esperanza. Bueno, el pecado y el juicio son temas repetidos en todos los libros porque los profetas están profetizando, enseñando el reino del norte y el reino del sur por causa de su pecado y idolatría, y ellos están profetizando sobre el cautiverio que iba a venir contra el reino del norte a manos de Asiria y contra el reino del sur a manos de Babilonia. 722 AC, 586 AC son fechas muy, muy importantes. Entonces, pecado y juicio forman temas muy importantes en esta sección de los profetas menores. Pero también encontramos misericordia, porque tenemos muchas promesas de un rey que Dios iba a enviar en la línea, en el linaje de David. Y en este rey, el pueblo pudiera encontrar misericordia de Dios. Entonces tenemos promesa tras promesa de Cristo. Entonces, para entender el Nuevo Testamento, tenemos que entender los profetas menores, porque tenemos muchas citas de estos libros en el Nuevo Testamento. Y también la esperanza. A través de este rey que iba a venir en el linaje de David, podemos encontrar la esperanza de una futura segura. A pesar de toda la destrucción, cautiverio, exilio que vemos aquí en los profetas menores y todo el sufrimiento que vemos aún en nuestro día, en el Rey Cristo Jesús encontramos la esperanza de la restauración del diseño de Dios para este mundo. Él va a recrear
este mundo para ser el mundo perfecto en que su pueblo, que se ha arrepentido de su pecado y confiado solamente en Él, va a encontrar reposo, descanso y esperanza. Entonces, encontramos estos temas aquí en los profetas menores. Y vamos a hablar hoy de los libros de Oseas y Joel. Oseas y Joel. Importantemente, para entender el contexto aquí en el libro de Oseas, es importante saber que en Oseas 1:1 tenemos un poco del contexto que nos dice que Oseas profetizó durante el periodo entre el rey Usías y el rey Ezequías. Entonces tenemos Oseas profetizando en el mismo periodo de Isaías. Entonces ellos son contemporáneos, a pesar del hecho que Isaías está profetizando en el reino del sur y Oseas está profetizando en el reino del norte en Israel. También es importante saber, y eso podemos captar del contexto que Oseas nos enseña, que él profetizó en Israel durante un periodo de prosperidad económica que realmente fue la razón por la que ellos vivieron en idolatría. Entonces, por causa de su prosperidad económica, no pensaron que tenían ninguna necesidad y por eso vivían en mucha idolatría. Entonces, lo que tenemos aquí es Oseas profetizando sobre la idolatría del pueblo de Dios, Dios como un esposo a su pueblo, para su pueblo, el juicio que iba a venir sobre el pueblo porque ellos han rechazado a su esposo, pero la esperanza que el pueblo pudiera tener en el rey que iba a venir en el linaje de David, como hemos visto. Entonces, yo quiero que ustedes, para darles un poco de un bosquejo, tenemos capítulos 1 y 3 que funcionan como una parábola. Ustedes saben que, bueno, aquí como en Ezequiel vemos algo muy raro. Tenemos Oseas, por causa, en obediencia a un mandato de Dios, él se casó con una mujer adúltera que se llama Gomer. Y eso fue para representar la idolatría del pueblo de Israel contra su esposo Dios. Entonces vamos a ver un poco más de eso, pero este es un tema repetido. Oseas y Gomer representan su relación, la relación entre Dios como esposo y, bueno, su pueblo, que debería haber sido una esposa fiel, pero no lo era. En los capítulos 4 a 14 tenemos tres ciclos de temas que se repiten. Bueno, es muy fácil aquí perderse en todos los detalles de la literatura apocalíptica y pensar de qué está hablando. Es más fácil si tú sabes que hay tres ciclos con temas repetidos. Los temas son estos. Tres palabras. Acusación, en que Dios condena el pecado del pueblo. Juicio, en que Dios les amenaza el pueblo prácticamente. Si ellos no se arrepienten, ellos van a enfrentar el juicio de Dios. Y misericordia en la redención de Dios para su pueblo del pacto. Entonces tenemos acusación, Dios condena el pecado. Juicio, en que Dios los amenaza si no se arrepienten. Y luego misericordia, él quiere mostrar misericordia en redimir a su pueblo verdadero, su pueblo del pacto. Entonces, yo quiero comenzar aquí con Oseas 1 a 3, y sería muy bien leer esta parte, porque de nuevo es una parte un poco rara, pero bueno, bien importante para nosotros, para entender la relación entre Dios y su pueblo. Oseas 1, 2 a 3 dice eso: cuando por primera vez el Señor habló por medio de Oseas, el Señor le dijo: anda, toma para ti una mujer ramera y engendra hijos de prostitución, porque la tierra se prostituye gravemente. Abandonado al Señor, fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaín, y ella concibió y le dio luz a un hijo. Entonces, tenemos aquí la imagen. Oseas se iba a casar con una prostituta prácticamente para dar una imagen de Dios en su relación con su pueblo. Y vemos un poco más de eso en Oseas capítulo 3, del 1 a 3. Y aquí tenemos
una imagen de prostitución para describir el pecado del pueblo de Dios. El Señor me dijo, ve otra vez, ama a una mujer amada por otro y adúltera. Así como el Señor ama a los hijos de Israel, a pesar de que ellos se vuelven a otros dioses y se deleitan con tortas de pasas, la compré pues para mí por 15 siclos de plata y un homer y medio de cebada. Y le dije, te quedarás conmigo por muchos días, no te prostituirás ni serás de otro hombre y yo también seré para ti. Increíble. Tú tienes a Oseas literalmente comprando a Gomer de su prostitución. Él tiene que redimirla. Vamos a hablar un poco más de eso en un momento. Pero yo quiero que ustedes vean que a pesar del adulterio de Gomer, Oseas se fue, bueno, en obediencia al mandato de Dios para comprarla de nuevo. Y eso representa lo que Dios había hecho por su pueblo vez tras vez tras vez. ¿Cuántas veces hemos visto desde el principio a lo largo de la historia de Israel, Israel prostituyéndose a otros dioses, cometiendo idolatría contra Dios con otros dioses y Dios yendo para mostrar misericordia, para redimir su pueblo de nuevo y de nuevo y de nuevo? Y tenemos otra imagen de esto. Pero lo que tenemos en capítulo 2 nos enseña algo más allá de eso, que es, a pesar del amor de Dios, eso no significa que Dios no se trata con el pecado. Dios es justo, Él es santo, Él tiene que tratar con el pecado. Entonces, encontramos esto en Oseas 2.13, mira lo que dice, 2.13, la castigaré por los días de los Baales, cuando ella les ofrecía sacrificios y se adornaba con sus zarcillos y joyas y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, declara el Señor. Ellos van a enfrentar el juicio por su pecado. Ellos van a enfrentar el juicio por su pecado. Y bueno, sabemos que eso vino a las manos de Asiria, como hemos dicho. Sin embargo, Dios en el mismo contexto les promete misericordia. Mira 2:19. Te desposaré conmigo para siempre. Sí, te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en misericordia y en compasión. Te desposaré conmigo en fidelidad y tú conocerás al Señor. Entonces, vemos en el mismo contexto juicio y misericordia a la misma vez. Vamos a ver más de eso y cómo estas cosas concuerdan o cómo esas cosas pueden existir a la misma vez en la mente de Dios hacia su pueblo, en el corazón de Dios hacia su pueblo. Vamos a ver un poco más de eso en un momento. Pero yo quiero que ustedes vean también lo que Dios hace con las imágenes de los nombres de los hijos de Oseas y Gomer. Porque lo que vemos aquí con los nombres es una progresión, ¿sí? Es una progresión ominosa, pudiéramos decir, o ominosa, en que vemos que Dios está rechazando a Israel como su pueblo y el juicio está viendo, el juicio está viniendo. Entonces, yo quiero que ustedes vean eso. Primero, tenemos el primer niño de Oseas y Gomer que se llama Jezreel, que significa, esto es el nombre de un sitio, de un masacre terrible que provocó el enojo o la ira de Dios contra Israel. Entonces, ellos pusieron el nombre de un sitio, de un masacre, para el nombre de su primer niño, Jezreel. La segunda, una niña, ellos pusieron el nombre Lo-Ruhamah. Lo-Ruhamah, que significa no amada. No amada. Luego, en capítulo 1, tenemos el tercer niño, que es un hijo, que se llama Lo-Ami, que significa no mi pueblo. Aquí es el punto de esos tres nombres y la progresión de los nombres. Los nombres se vuelven progresivamente más ominosos. Y el punto trágico aquí es que Dios está rechazando a Israel como su pueblo y el juicio está viniendo. Entonces, Dios le dijo a Oseas que pusiera estos nombres para representar el juicio venidero contra su pueblo y esta progresión ominosa. Bueno, qué trágico es el pecado y el juicio de Dios.
a pesar del hecho que va a pasar después del juicio, después del juicio que estos nombres representan, que va a pasar a Israel, bueno, que ellos van a experimentar, ¿qué va a pasar después? Tenemos Oseas 2.23, que dice, la sembraré para mí en la tierra, tendré compasión de la que no recibió compasión, y diré al que no era mi pueblo, tú eres mi pueblo, y él dirá, tú eres mi Dios. Increíble, increíble. Dios dice, bueno, yo no quiero castigarles para siempre, yo quiero darles misericordia. Y mira Oseas 3.5, después los hijos de Israel volverán y buscarán al Señor su Dios y a David su rey y acudirán temblorosos al Señor y a su bondad en los últimos días. Yo quiero recordarles aquí que Oseas profetizó 200 años después de la muerte de David. Entonces, ¿qué significa ese verso? Oseas está profetizando de un rey en la línea de David que iba a venir y a través de él el pueblo de Dios iba a encontrar la bondad de Dios. Entonces, Oseas está mirando al juicio de su pueblo y profetizando que eso no va a durar para siempre porque Dios va a mostrar bondad a su verdadero pueblo a través de un rey que va a venir en el linaje de David que se llama Jesús. Bueno, interesantemente, Pablo cita este verso en Oseas 2.23, en Romanos 9.25, en aplicación a los gentiles. Que todo el mundo, israelitas, gentiles, todos nosotros, no hemos mantenido fidelidad al pacto de Dios. Todos nosotros merecemos el castigo de Dios. Todos nosotros no hemos sido la esposa fiel que deberíamos haber sido. Sin embargo, tenemos misericordia en este rey que iba a venir, que se llama Jesucristo. Entonces, bueno, pasamos mucho tiempo en esto, pero es muy importante para entender el libro. Entonces, tenemos la parábola del matrimonio que refleja la relación de Dios con su pueblo. Y estos temas de pecado, juicio y esperanza y misericordia. Aquí tenemos en Oseas 4 a 14, yo quiero que ustedes vean tres cosas rápidamente. Uno es el pecado que forma parte de este ciclo. El pecado. En Oseas 4, 1 a 2 tenemos esto. Escuchad la palabra del Señor, hijos de Israel, porque el Señor tiene querella contra los habitantes de la tierra, pues no hay fidelidad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Solo hay perjurio, mentira, asesinato, robo y adulterio, emplean la violencia, homicidios, tras homicidios se suceden. Entonces tenemos todo esto sucediendo por causa de ¿qué? La idolatría del pueblo de Dios. Eso es lo que estaba pasando en el pueblo. Sin embargo, ellos tenían la oportunidad de arrepentirse. Dios le había dado al pueblo la oportunidad de arrepentirse. Y eso es como ellos pudieran recuperar el amor de Dios en esta relación de amor. Mire lo que dice Oseas 6, 1 a 2. Venid, volvamos al Señor, pues Él nos ha desgarrado y nos sanará. Nos ha herido y nos vendará. Nos dará vida después de dos días, al tercer día nos levantará y viviremos delante de Él. Ellos pudieron vivir en arrepentimiento de nuevo como la esposa de Dios. Increíble. Pero a pesar de esta oportunidad, ellos no pusieron atención. Ellos no pusieron atención. Sabemos eso porque Asiria, después de la profecía de Oseas, todavía venía para destruir a Israel por causa de su pecado. Así que ellos obviamente no pusieron atención a su profecía. Sin embargo, todavía esta promesa sigue. Para cualquier persona que quiere arrepentirse, a pesar de su infidelidad, ellos pueden encontrar una relación con Dios como su esposo en esta relación familiar. Y eso viene a través de Jesús, y en esto vemos la esperanza de restauración. Increíblemente, vemos a Oseas comprando, rescatando, redimiendo a Gomer a pesar de su infidelidad. Y eso nos da una buena imagen del Evangelio. Eso es lo que Cristo hizo por nosotros. Él vino a nosotros para comprarnos. Y esa es la razón por la que tenemos este verso en Oseas 13, 14, que nos recuerda de una cita en el Nuevo Testamento. Bueno, eso va a sonar muy familiar.
Oseas 13:14, los libraré del poder de Seol, los redimiré de la muerte. ¿Dónde están, oh muerte, tus espinas? ¿Dónde está, oh Seol, tu aguijón? La compasión estará oculta a mi vista. ¿Eso suena familiar? Eso es lo que Pablo cita en 1 Corintios 15 acerca de la resurrección de Cristo. Y él dice, Cristo ha cumplido lo que Oseas escribió sobre el pueblo de Dios. Él estaba profetizando la restauración que se puede encontrar en Cristo. Se puede encontrar en Cristo. Lo que tenemos es Dios. Él quiere redimir, Él quiere amar, Él quiere mostrar misericordia, y eso solo es posible a través de Cristo. Y tenemos una promesa de Cristo aquí en Oseas 13:14, lo que Él iba a hacer por nosotros en morir, resucitarse de entre los muertos y darnos la esperanza de una restauración a pesar de nuestra infidelidad. Y podemos ser en Él, el verdadero pueblo de Dios. Increíble, increíble. Para terminar, tenemos Oseas 11:8-11 que dice, ¿cómo podré abandonarte, Efraín? ¿Cómo podré entregarte, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma? ¿Cómo podré tratarte como a Zeboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se enciende toda mi compasión. No ejecutaré el furor de mi ira, no volveré a destruir a Efraín, porque yo soy Dios y no hombre, el Santo en medio de ti, y no vendré con furor. Entonces tenemos a Dios prometiendo a su pueblo verdadero que Él iba a crear en Cristo el Rey venidero, que Él nunca nos va a castigar, Él nunca nos va a juzgar, porque todo el juicio se cayó sobre Él. Él va a ser para nosotros nuestro Dios, y su corazón se conmueve hacia nosotros, dentro de Él, hacia nosotros en Cristo. Esto es increíble, esto es increíble. Entonces, lo que tenemos aquí es mencionado Oseas 11:1, el mismo capítulo. Tú tienes Israel mencionado como el niño, pero el niño de Dios en el Nuevo Testamento no se quedó, no se mantuvo fiel a Dios. Y por eso tenemos esa misma cita en Oseas 11:1 mencionado en Mateo 2:15 en referencia a Cristo como el Hijo de Dios que Israel no era. Él es el Hijo de Dios que salió de Egipto, pero a diferencia que Israel, Él mantuvo fiel al pacto de Dios, y en Él podemos encontrar todo el amor mencionado aquí en Oseas. Increíble. Entonces, rápidamente vamos a ir al libro de Joel. Yo quiero simplemente mencionar 5 temas aquí en el libro de Joel. Es importante para entender un poco del contexto aquí que Joel profetizó en el reino del sur como Isaías. No sabemos exactamente el periodo del tiempo, pero sabemos esto. Lo que provocó la profecía de Joel era una plaga de langostas que se cayó o que había afectado de gran manera el reino del sur ahí en Judá. Entonces, esto debe hacernos pensar de juicio. Eso es lo que Joel quiere usar, esta plaga de langostas, para hacernos pensar en el juicio de Dios y cómo debemos vivir a la luz de ese juicio que viene, que todos nosotros vamos a dar cuentas por nuestras vidas. Entonces, Él quiere recordarnos de esto. Entonces, lo que tenemos primero es un lamento. En Joel 1:14-15, yo simplemente quiero darnos un poco del contexto y mencionar cuán grave era esa plaga. Promulgar ayuno, convocar a asamblea, congregar a los ancianos y a todos los habitantes de la tierra en la casa del Señor vuestro Dios, y clamar al Señor, ¡ay de ese día! Porque está cerca el día del Señor y vendrá como destrucción del Todopoderoso. Es claro de este pasaje de que el punto, el propósito de esta plaga de langostas del Señor iba a servir como una sombra, un presagio, un anticipo del juicio en el fin. Entonces, el desastre que ellos habían experimentado debería haberles hecho pensar
en el juicio venidero en el fin. Y realmente esto es el propósito que Joel menciona aquí para esta plaga. Esta plaga debe hacernos pensar en cuán grave, si esto fue bien grave, cuán grave o cuán más grave será el juicio de Dios en el fin. Por ejemplo, mira aquí a Joel 2:11. Joel 2:11. El Señor da su voz delante de su ejército, porque es inmenso su campamento, porque poderoso es el que ejecuta su palabra. Grande y terrible es en verdad el día del Señor. ¿Quién podrá soportarlo? De una manera, yo creo que él está hablando de esta plaga de langostas, que ellos habían ejecutado la palabra del Señor. Y este es un ejército del Señor para ejecutar juicio. Pero de otra manera, esta plaga debe señalar, debe servir como un presagio de el ejército del Señor de los ángeles, guiado por el Hijo de Dios, que va a venir en juicio contra el mundo. Y qué desastre habrá en el fin. Entonces, esa es la idea. Tú tienes un evento en la historia que debe señalar o reflejar o servir como un presagio de otro evento que viene. Luego tenemos el llamado de arrepentirse. Mira, aquí Joel 2:12. Aún ahora declara el Señor, volver a mí de todo corazón con ayuno, llanto y lamento. Rasgar vuestro corazón y no vuestros vestidos. Volver ahora al Señor vuestro Dios, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia. Entonces, eso debe, cualquier evento de desastre en nuestro mundo, debe servir como esta plaga de langostas para recordarnos de que el juicio de Dios es algo real y es algo que merecemos y es algo que debe servir como un recordatorio de la seriedad de la vida. Entonces, es un llamado para ellos a arrepentirse y debemos ver todos los eventos destructivos de esta manera, que es un llamado de Dios, que todavía hay tiempo de arrepentirse y de volver al Señor. Luego tenemos una promesa de salvación. Tenemos una promesa de salvación, por ejemplo, tenemos en Joel 2:17 el propósito por la salvación. ¿Por qué han de decir entre los pueblos dónde está su Dios? Joel se preocupa por el nombre de Dios. Él dice, pero si destruyes por completo tu pueblo, como Moisés había dicho, ¿qué van a decir las naciones? Ellos se van a burlar de ti, Dios. Y Dios tiene la misma preocupación, porque en 2:18 tenemos este. Entonces el Señor se llenará de celo por su tierra y tendrá piedad de su pueblo. Él quiere salvar a su pueblo por su propio nombre. Verso 27, y sabréis que en medio de Israel estoy yo, que yo soy el Señor vuestro Dios, no hay otro, nunca jamás será avergonzado mi pueblo. Él salva a su pueblo por su propio nombre. Y lo que tenemos aquí, vamos a hablar un poco más de esto en la próxima sesión, pero tenemos Joel 2, 28 a 31. Y en esto tenemos una profecía que se cumple en diferentes etapas. Entonces, por ejemplo, tenemos parte del cumplimiento del día del Señor que vemos en el día de Pentecostés, ¿sí? En que el Espíritu Santo fue derramado sobre todos los creyentes. Pero luego tenemos otra parte de esta profecía que se va a cumplir, que se va a cumplir en el último día, en el día del Señor, en el fin, en el juicio. Entonces, vamos a hablar un poco más esta característica de profecía que vemos en el Antiguo Testamento, que se cumple en etapas a veces, y yo quiero mostrarles un poco más de eso. Entonces, otra sesión vamos a hablar de eso. Y dos cosas más, tenemos la promesa de justicia. Cuando Dios viene en el día del Señor, Él va a juzgar a las naciones que han perseguido al pueblo de Dios. Y bueno, podemos ver esto hoy día, que tenemos persecución hoy día por seguir a Cristo, pero tenemos la promesa de justicia. Cuando Él venga, Él va a juzgar y Él va a arreglar todo en el universo según su justicia. Y por fin tenemos una promesa de restauración. Para terminar, mira aquí Joel 3:18. Sucederá que en aquel día los montes destilarán vino dulce, las colinas manarán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán las aguas
brotará un manantial de la casa del Señor y regará en el valle de Sittim. Vamos a ver la restauración de todo en Cristo. Lamento, arrepentimiento, salvación, justicia, restauración, los profetas menores. Amén.